PSC Noticias se desplazó hasta las oficinas de Acuavalle, donde el ingeniero Jorge Ibáñez nos manifestó que la suspensión de este servicio se debe a un gran derrumbe que se presentó en la zona montañosa, pues la planta de acueducto se vio afectada, situación que están tratando de resolver, pues verdaderamente el agua que llega hasta este sitio es imposible de tratar por la gran cantidad de barro. El ingeniero explicó las causas. En estos momentos Acuavalle no puede tratar el agua. Ese es un problema ya que compromete ya varias instituciones, como es la administración municipal, el departamento. Pues hubo un derrumbe en la parte alta, donde afectó las vías. Hay que trasladar una maquinaria y poder adelantar esa actividad. El día de mañana al sitio se van a trasladar la parte por parte de CBC Acuavalle y la administración municipal en compañía de un geólogo para mirar la situación, porque se presentó un derrumbe, pero hay un área que también está afectada y seguramente también se va a desprender y nos va a ocasionar una situación más compleja en la prestación del servicio. Asimismo, aseguró que la empresa está dotando de agua potable a todo el municipio, incluidos los corregimientos, solo que en algunos sectores se han presentado disturbios con las mismas personas por tal situación. Se espera que este inconveniente termine pronto, aunque por el momento no se ha determinado en cuántos días volvería a funcionar el servicio de agua. No se puede terminar en el momento, hay que esperar la visita del geólogo, hay que estamos también sujetos al tiempo, que nos haga buen clima o que si va a llover que las precipitaciones sean fuertes de tal manera que arrastren esta cantidad de sedimentos o de material, ya que el caudal que tiene la quebrada no es suficiente para hacerlo por energía propia de la misma quebrada, de la misma corriente. Aseguró que ellos están haciendo responsables de este daño y que han tenido el apoyo del Cuerpo de Bomberos de ciudades vecinas para poder que los sanpedreños puedan obtener este vital líquido. Como Acuavalle, como prestadores del servicio, no estamos tratando el agua, por tanto, no se está prestando el servicio a la comunidad. Para como trabajo social, Acuavalle está asumiendo unos costos en maquinaria, equipos de carrotanques directamente de la compañía de Acuavalle y ha contactado también a los equipos de las máquinas de bomberos de los municipios de Andalucía, de Tuluá, de Buga y el mismo San Pedro, y se ha contactado con ellos para suministrar el servicio a la comunidad. Nosotros estamos asumiendo los costos que sean necesarios para poder que las personas tengan al menos agua tratada para preparar sus alimentos y poder tener un consumo humano. Hizo el llamado a la comunidad para que tengan paciencia, pues es de resaltar que este inconveniente no es de la empresa. Por el contrario, ellos se ven perjudicados por esta situación y le piden la colaboración a los habitantes. Tengan un uso racional del agua, tengan un poco de paciencia cuando los equipos estén repartiendo el agua y pues mostremos en estos casos la cordura y la cultura que tenemos, porque es una situación que nos afecta a todos y por muchos carrotanques que tengamos en las vías, en las calles, no van a ser suficientes para tener la cantidad de agua pues que estamos acostumbrados a utilizar. Acuavalle realizará las acciones que sean pertinentes para que de manera diaria, hasta que la emergencia sea superada, poderle suministrar agua a la comunidad. Usemos el agua de manera racional y cuando vamos a que nos entreguen agua en los carrotanques, utilicemos la cantidad necesaria, no guardemos cantidades que de pronto no vamos a utilizar, que otras personas lo van a requerir, y eso altera a veces el orden público. Varios días completan los habitantes del municipio de San Pedro y los corregimientos de Monte Grande, Belén, Guayabal, Presidente y Todos los Santos sin agua, debido a un derrumbe que se presentó en la zona montañosa. Sin embargo, estas personas reclaman este vital líquido. ¡Queremos agua! Pues no han podido realizar algunas labores diarias debido a este inconveniente y el camino para llegar a las instalaciones del servicio de acueducto donde se les suministra el agua necesaria es complicado y muchas personas no pueden acceder a este sitio. Algunos de los moradores mostraron su descontento. Hace ya 3 días nos cortaron el agua definitivamente, pero no es un problema de hace 3 días, no, y no hace ya por ahí 15 días. Acuavalle dice que es un derrumbe, ¿cierto? Debido al invierno, pero yo creo que ese derrumbe, yo creo que eso tiene que tener problemas, puede ser de más antes. Lo que pasa es que no han hecho gestión para pues solucionar eso, a ver qué esperaron, que se recrudeciera el invierno y que es que se barrancó eso por ahí, tapa el cauce, y por eso es que el agua viene
viene de turbia. Es que hace 15 días estamos sin agua, viene el agua y la cortan, pero viene muy turbia. Hace 3 días, ya van para 4 que no tenemos agua. Y lo que pasa es que no nos dan solución, nos dicen que supuestamente hubo un derrumbe y que eso no lo pueden arreglar. O sea, nos van a tener 8, 15, hasta un mes sin agua y eso no puede ser. Tienen que solucionarnos, ¿dónde está Acuavalle? Acuavalle no está haciendo nada. Vamos a la planta y eso es muy costoso ir allá, nos cuesta mucho trabajo, estamos cansados de estar yendo allá. Asimismo, manifestaron que la preparación de los alimentos es difícil, pues deben de dirigirse hasta la planta de Acuavalle para poder obtener agua potable. Pues que por lo menos sean conscientes de que la gente está sin agua, que mire que los niños, que hay que bañarse, que hay que comer y que aquí no hay nadie ayuda con el agua. Por ejemplo, a traernos a regalar un cuncho de agua tampoco lo hace. Hemos tenido que irnos hasta por ahí arriba, a lo que son los tanques, a traer agua. Y la gente sin poder sino bañar ni nada por el lado este del agua, entonces muy duro, muy cruel, porque si consiguen un poquito de agua, a veces pasan repartiendo agua de vez en cuando y eso le regalan un poquitico a uno porque el resto no pueden más. De otra parte, expresaron que cada vez que el cuerpo de bomberos hace la labor de repartir agua por el sector, no lo hacen de la mejor forma. El señor comandante de los bomberos que reparte el agua dice que son 4 baldeos que hay que dar. Eso no alcanza, pues, nosotros sabemos que no hay agua, ¿cierto? Pero lo que pasa es que él no le puede decir nada porque él le contesta a la gente, le saca pecho y le dice, no, ¿qué es lo que quiere decir? O como que dice, pues, que si le contesta, entonces no le da agua a uno. No sé cómo se llama él, pero es el que maneja la máquina de bomberos de acá de San Pedro. La situación es complicada para estos habitantes, pues hacen el llamado para que se les brinden una pronta solución. Necesitamos soluciones, hechos, porque dicen que hasta 3 meses vamos a estar sin agua y yo no creo que 3 meses vamos a estar sin agua.